Bueno, la porteña nace el año 2008 más o menos, a fines del año 2008 con la llegada de Federico Pigurel acá, que se vino a vivir de Italia, y entonces nosotros hacíamos un ciclo en un barcito de Madrid que se llama La Cueva del Bolero, y lo invité a tocar y empezamos a tocar juntos y a divertirnos, porque también a generar las cosas desde un lugar que está ligado a la amistad, ¿no? Me gusta tocar con mis amigos y generar un grupo humano. Y todo lo que fue pasando alrededor de La Porteña siempre nació y se creó desde ahí. O sea, con Fede nos hicimos súper amigos y de ahí empezamos a tocar un millón de lugares juntos y fue surgiendo de la forma más natural que a uno se le puede ocurrir. Cuando tuvo edad para venirse a vivir a España, a Europa o a donde le toque, se vino súper preparado y ya en ese momento el grupo estaba funcionando, girando por grandes teatros y haciendo cosas que nosotros ni siquiera habíamos dimensionado. Iba pasando todo de una forma tan natural y tan divertida que lo vivimos con la misma intensidad que si tuviéramos 15 años y estábamos cumpliendo nuestro sueño. Se le apareció Eugenia como una bendición, porque me encanta cómo canta y me parece que aparte también sigue manejando el concepto de todo lo que tenemos nosotros, que es eso de la actitud de grupo, de la humildad, de poder disfrutarlo día a día con ilusión, cuando hay más, cuando hay menos, cuando hay cosas grandes, cuando hay cosas chicas, que es todo verdad, ¿no? Es todo un montón de cuestión de actitud. Y la piba encajó a los 2 minutos, llegó ahí totalmente embarazada, pero faltaba una semana para parir y vino el ensayo y así se cantó todo, todos nos dimos cuenta, ya habíamos probado varias cosas. Y nos empezamos a mirar con Fede, como los dos, como diciendo, bueno, ahí va, está pasando otra vez, ¿no? Y al instante todo estaba funcionando y ya hemos hecho un montón de conciertos juntos y hay mucho más por hacer. Ahora hace poquito, este año, cuando estábamos haciendo lo del disco de este que estamos terminando ahora, que va a salir sobre los 100 años de Stamponi, con un cambio de cantante, habíamos ido a grabar en septiembre a Argentina, el disco este que veníamos planeándolo con Lito Nevi hacía un montón de tiempo, porque bueno, compartíamos el gusto por la obra de Stamponi. Y por los poetas que eligió siempre, Cátulo, Homero Espósito, y lo grabamos todo el disco, tuvimos ahí los menesteres de cambio. Lito era muy amigo de Chupita cuando estuvo toda esa renovación del tango en la década del 90 y empezaron a grabar, él era como su artista preferido y lo quería un montón. Y entonces, siempre que de casualidad, yo siempre elegía temas de Chupita y entonces siempre, hacía años, me venía diciendo de que vamos a hacer un disco homenaje, vamos a hacer un disco homenaje a la obra de él. Thank you.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. A mediados de los años 90, una noche fui a cenar a un restaurante por el centro, un restaurante que no está más ahora, los teatros. Y bueno, me siento ahí con unos amigos a comer y de pronto escucho que hay alguien que está tocando el piano. Digo, qué bárbaro, ¿quién está tocando el piano? Y resulta ser que era Chupita Zamponi. Tocó ahí unos 15, 20 minutos y luego cuando terminó su sesión pasaba por la mesa y ahí nos encontrábamos, nos pegamos un abrazo y por supuesto le dijimos que se sentara a la mesa con nosotros a charlar. Bueno, la cuestión que de esa charla terminó en que le dije, ¿por qué no venís mañana y hacemos un disco? ¿Cómo lo vas a grabar un disco tocando así el piano? Así que hay una versión instrumental por el maestro Carlos García, está el bandoneonista Walter Ríos, está Adriana Varela, estoy yo, está Horacio Ferrer. Y terminamos un disco que era un poco un homenaje a él, pero él interpretando al piano su música. Yo advertí que en el 2016 se venía su centenario, ya que él nació en 1916, y dije, bueno, tenemos que preparar algo que por un lado sería la reedición de ese álbum y también grabar obras nuevas que nunca se han grabado, que no se consiguen ahora en discos por Zamponi. Y bueno, conseguimos una cantidad de material y todo eso lo grabó un trío de amigos míos, musiqueros, que son argentinos pero que viven en España, La Porteña Tango Trío, y decidimos armar otro álbum, ya que con ese material ellos están haciendo un espectáculo dedicado a este centenario de Zamponi y que lo tocan por Europa y por todos los lugares que van. Y se fueron sumando hallazgos, de pronto ahí conocimos a Ana, su nieta, que vino a cantar tres de las canciones. Yo me mandé también una a mi estilo, cantando ahí. Después el último hallazgo fue que encontré un cassette de una hora donde estamos charlando acá en la cocina de Melopea. Entre las tantas cosas que a mí se me ocurrieron al comienzo de esta aventura con esta casa, que finalmente es la casa de mi madre, donde hicimos Melopea, yo trataba de filmar para tener como recuerdo lo que era la participación de tantos grandes músicos que produje y que tuve contacto con ellos. Pero también se me había ocurrido armar un libro de conversaciones. Y entonces un día me encuentro un cassette, llegué a hacer dos o tres, después no sé ni qué diablos pasó, pero encontré uno que era que dice Zamponi charlando con Lito en la cocina, y es una hora de charla donde yo le pregunto esa cantidad de cosas que a los músicos nos interesa saber, pero que normalmente no salen en los reportajes. Le pregunto cómo era la noche en su juventud, cómo había estudiado él, qué se tocaba, dónde eran los lugares normales para que tocaran las orquestas. Bueno, le pregunto la cantidad de cosas que son muy, muy sabrosas, como él las va contando, y anécdotas que tiene con pila de músicos divinos que todos queremos. Entonces esa conversación la vamos a distribuir en dos partecitas, que va a estar cada una en uno de estos discos que estoy hablando. Y bueno, todo va a salir este año porque justamente, como digo, su centenario para Chupita Zamponi. Grabar los discos de La Porteña también me llena de gusto, es gente muy linda, muy noble. Alejandro es un divino, ansioso, muy, muy divertido, excelente guitarrista, con ideas muy creativas y muy, muy tiernas. Y poder ser parte de este homenaje creo que cierra en un marco muy, muy lindo que a Chupita lo haría muy feliz. Historias de Buenos Aires te han partido el corazón. Páginas de heroicidades y páginas de traición. ¡Ay, dolor de los dolores! Dolor de triste calvario. Los hermanos divididos, federales y unitarios. El dolor es tan dolor que tiene que desahogarse, y en el ritmo del tambor se vuelca hasta desangrarse. En las calles de San Telmo, donde la noche es más noche, donde hasta el pueblo es más pueblo y el silencio es más silencio. La verdad que grabar en este homenaje para mi abuelo
fue algo realmente único y muy emotivo por varias razones. En principio, bueno, por haber tenido la oportunidad de conocer este estudio maravilloso por donde pasó tanta gente, el cariño de Lito Nevia, de Mario, realmente su talento fue único. Y además, para mí, mi abuelo fue, además de abuelo, un gran padre musical. Y recordarlo de esta manera, reivindicando su música, grabando sus canciones, que me encanta cantarlas. O sea, como cantante, entre mis músicas preferidas siempre están las de él. Y tener la oportunidad de homenajearlo a 100 años de su nacimiento de esta manera es importantísimo. Y la verdad que La Porteña Trío me dio la oportunidad también de hacer algunos temas con ellos y estuvo muy bueno. Y después grabar también con Lito Flor de Lino fue un gran placer. Así que allá va para él toda esta música, para devolverle, aunque sea un poquito, de todo lo que él nos dejó, porque dejó realmente un regadero de músicos, tanto en la familia como por todos lados, ¿no? Que su música se escucha tanto. Así que estoy muy, muy agradecida y muy contenta de haber podido grabar esto. Bueno, con Marcos Yamira, o Marquitos Yamirita, como le decimos nosotros, que son muy chiquititos, tienen 20 años y 24. Los conocimos porque me habían contratado para ir a Rusia a fin del año 2015, al lejano oriente ruso, y la chica que nos llevaba me dijo que tenía bailarines argentinos que quería que conozca y que iban a bailar ellos en el concierto. Y bueno, después los conocimos acá, vinieron a Madrid justo cuando estábamos así cambiando todo, nos fuimos a Rusia, actuamos. Cuando estaban por volver, que no sabían si se iban a volver a Argentina o si se quedaban, o estaban en duda, pasaron por acá y en un punto los adoptamos. Se quedaron unos días en casa acá en Aranjuez y realmente también fue otro milagrito. Y los chicos son realmente, más allá de la juventud que tienen, son maravillosos. Marcos es un tipo que lo que sabe de tango, la sensibilidad que tiene por el tango, el conocimiento que tiene desde como artista integral del tango, o sea, que sabe de la poética, que sabe que es buen músico. Entonces todo eso le da una conexión que es exactamente los mismos valores con los que uno piensa. Yo creo que el tango es una cosa que tiene una poesía increíble, imposible de comparar con otras músicas populares por la altura que tiene. Tiene una música muy compleja para resolverla en 3 minutos o 4 y tiene una danza maravillosa. Si uno está en esto, tiene que tratar de saber comprenderlo en el 100%. Esto es una cosa absolutamente integral, como yo considero que también el tango es integral. Y son dos maravillas. Yamira, más allá de ser una bailarina excepcional, y maravillosa y divina, así que tiene ese porte que tiene, es sumamente divertida. Lodo. Te amé y me arrastré de cualquier modo. Perdóname.
capaz de odiar, si fui capaz de renegar mi fe, si fui capaz de todo, todo. El tango de alguna forma me identifica, me conecta un poco con quién soy, con de dónde vengo, también con nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, es nuestra cultura, ¿no? nuestra música, lo que mamamos desde chico. Y básicamente, por lo menos yo, me conecta más desde el lado de la música, ¿no? El tango para mí es, desde que me despierto a la mañana hasta que me acuesto a la noche, es mi vida y es todo lo que siento y lo que hago. El tango para mí, uy, ¿cómo definirlo? Es la música que mamé. De pequeñita, mis tíos, mi tía materna, mis abuelos, mis padres y mi barrio era tango. Entonces es la música con la que me siento identificada y de la que no puedo escapar. Siento el tango básicamente en las manos y en el cuerpo, cuando lo toco. También ahora que lo estoy bailando un poco, que es otra forma de completar esta unión. Y sobre todo pasa mucho, bueno, escuchando discos o cuando tocamos en los conciertos, ¿no? Que todos ahí se recreamos como una idea, ¿no? de nuestro pasado, o sea, está sobre todo ahí en vivo. El tango se siente en las venas, básicamente, es así, es algo que brota del corazón, a pesar de no haber vivido tal vez en una época tanguera, por así decirlo. Yo entro en cada tango y me imagino cada lugar, vivo cada historia. Se sienten las venas, se siente en la piel, en mi corazón. Bueno, yo siento el tango de una manera muy especial. Recuerdo que mi abuela me contó, cuando empecé a bailar tango, que el tema favorito de mi abuelo era la yumba. Y los muchachos de la Porteña Tango Trío, siempre el primer tema que nos hacen bailar es la yumba. Entonces, antes de salir al escenario, yo siempre se lo dedico a mi abuelo, porque yo estuve poco tiempo con él. Y él nunca me vio bailar tango. Y para mí es un regalo que yo le puedo dar en cada función. Creo que el tango me ha aportado la paciencia, el aire, el saber esperar, el entender así situaciones mismo de la vida a través de la música, de las letras, de lo vivido. El tango me aporta lo que más quiero en esta vida, que es un montón de experiencia y experiencia, ya sea en mi propia casa, conviviendo con gente muy tanguera, otra tanto no, conocí un montón de músicos, mucha gente, y ni hablar de cuando uno viaja, que se dan esas reuniones, que se ponen a tocar, se ponen a hablar de música, de historia, de tango, entonces uno aprende un montón, aprende las cosas que hay que hacer y las que no, o a su criterio, ¿no? Cada uno tiene lo que piensa. Yo por lo general intento no ir tan por la vía convencional, pero qué sé yo, esas experiencias así,
tocar, conocer así un montón de músicos de otros palos, de jazz, tocar con gente y tocar con el cacharro este, otros géneros, con otros músicos que a veces no hablan ni la misma, ni una palabra igual, pero te pones a la hora de tocar y la gente queda alucinada y uno mismo queda alucinado y aprende un montón, porque con todo el tiempo que tengo para aprender, yo espero invertirlo bien y ser mucho más rico culturalmente, y mucho más rico con el instrumento y mimarlo y quererlo y aportar algo, si es posible. Me aporta emoción, me aporta compañía. Yo creo que el tango es compañero de todo aquel que lo escucha, porque ¿quién no evoca su infancia a través de un tango? Se la puede recordar. ¿Quién no tuvo un mal de amor? ¿Quién no se enamoró? Y como habla de cosas tan cotidianas, cosas que hemos vivido todos, yo creo que es un gran compañero, ¿no? Porque uno siempre se siente identificado con eso. El tango para mí es una cosa que está ligada a uno como argentino, personal, en todas las facetas de la vida. El tango es una cosa que te lleva a la infancia, que te lleva a la adolescencia. Yo me ligué al tango primero y principal de chico, porque conmoverme por la enormidad de sus poetas. Siempre me encantó, a mí me gusta la canción. Yo soy fanático de la canción y de la canción argentina en general, también los otros folclores, el rock, incluso me parece que la poética es muy alta. Entonces, conmoverte desde el lado de las letras. Después, cuando uno es más grande también, o cuando vive afuera de su país, dimensiona lo enorme que trae todo ese bagaje atrás de uno. O sea, tal vez de todas las otras músicas que nombré o están, o si yo me hubiera criado tal vez en el campo lo viviría de otra manera, porque yo me crié en Buenos Aires. Y de criarte a Buenos Aires no hay nada, absolutamente nada que te pueda llevar más a Buenos Aires que el sonido del tango. El tango de una época o de otra. Buenos Aires iba sonando, para mí suena a tango siempre y al tango que le toque a cada época y a cada generación. Bueno, el tango uno lo siente como desde el corazón. Yo creo que la parte más importante del tango está en el corazón y en la manera de hablar. Uno es inevitablemente, pase lo que pase, viva donde viva y lleve el tiempo que lleve en los sitios, uno tiene un acento y una forma y un sonido, y en ese sonido también late el corazón de uno, ¿no? O sea, esa es la forma que, aunque uno no vuelva, si yo me imagino a veces, si no volviera nunca más a Buenos Aires, yo llevaría a Buenos Aires a todos lados conmigo, porque como una condición inevitable del ser, ¿no? Uno un cúmulo de pequeñas cosas que fueron pasando tal vez en la época donde uno marca y habla de la forma que habla y siente de la forma que siente y vibra pura y exclusivamente en ese lugar. Y ese lugar, para mí, con el paso del tiempo, más allá de como músico, ¿no? Como guitarrista o como tipo que tocó 500.000 géneros o cosas, cada vez está más pura y exclusivamente en el tango. Ese lugar, eso no quiere decir que después vos no puedas tocar otras cosas o hacer otras cosas, pero el lugar donde uno se proyecta, haga lo que haga, tiene un dejo de tango, porque uno es del lugar que es. Y el tango no se escapa
ni un segundo de ese lugar. Creo que el tango, desde su poesía, es una música repleta de códigos, ¿no? Por sobre todas las cosas, el tango también es tremendamente romántico, con su nostalgia, como todo, como cualquier canción de cualquier otro género, pero acá es con una altura poética casi inigualable, hablando de la soledad, del desapego de tu tierra, del inmigrante, del desengaño. Yo creo que todo eso es una maravilla. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí.